estoy cocinando, baby. Jamón. Como que no va a dar de desayunar jamón el día de hoy. ¿Jamón con qué, baby? Jamón con jamón. Te he dicho que no les des jamón a los perros. Yo me mortifico por mantenerlos bien educaditos. Llegas tú y les das jamón así nomás porque sí. Eso no se vale. Luigi, no le aceptes un pedazo de jamón más a Luis, por favor. Last night, everyone was having a hard time going to sleep. A ver, sí. Anoche, nadie podíamos dormir. Eran las 2 de la mañana, 2 y media, y las 3, y yo no puedo dormir. Eran como las 2 y media, y luego Luigi va a la cama y empieza a rascar. Y luego se levanta Tito y Tito pisa como que... Y sale corriendo no sé a dónde, a tomar agua, no sé qué va. Y luego Luis, cuando yo me empiezo a quedar dormido, empieza a roncar. Llevo 2 noches que no sé qué me pasa, pero no puedo dormir temprano. Pero la cafeína me la tomé desde el mediodía mañana. No, tampoco tomé una siesta. A veces que me tomé una siesta toda la mañana, no es verdad. ¿Y tú qué? Es que ya cuando uno puede dormir de noche es porque ya la edad está pegando fuerte. Entre más vieja entre más edad la gente tiene dificultades para dormir. Cuando por fin se duermen, tienen que levantarse y ir a orinar. No, o sea, ya estar viejo es una chinga. Totalmente. Yo le tengo mucho miedo a la vejez por eso mismo. Que cuando no te duele la riuma, tienes la incontinencia. Que cuando no es la incontinencia, es el insomnio. Híjole. Llevo esas 2 noches que nomás no puedo acostarme a dormir. No puedo conciliar el sueño. Estoy piensa y piensa y mi cabeza se va a mil y piensa y piensa y piensa mil cosas. De lo que quiero hacer, de lo que por qué no lo hice. Y no me puedo dormir, no me puedo concentrar. Así, no puedo. Vueltas y vueltas en la cama. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y Luis vueltas y los perrillos salen a ver qué es lo que hay. Y nadie duerme a tiempo. ¿Qué crees que nos pasa, baby? Well, we have to get sleep a little bit better. Tenemos que dormir más temprano y dejar los electrónicos. Sí, los electrónicos ha de ser un gran problema. Y Netflix también. Es que Luis tiene un problema. Se acuesta a ver una serie, supongamos que a las 10 de la noche prende las series de televisión y se acuesta en la cama como si ya se fuera a dormir y mira, un episodio, 2 episodios, 3 episodios y ya se hizo la 1 de la mañana, pero de esos 3 episodios miró uno, los otros 2 se durmió y se levanta a lavar sus dientitos y su boquita y a quitarse el make-up y todo ese rollo labial y la pestaña postiza que se había puesto. Y ya interrumpió su sueño y luego se levanta de mal humor en la mañana, que porque no pudo dormir bien. Es que él tiene la culpa. Yo sé. Hoy se fue a yoga, muy temprano, no sé, yo me acabo de despertar, son las... ¿Qué horas serán, baby? Son como las 8 de la mañana. No, son las 10 y media. Y Luis se va y regresa a yoga echando madres por todos lados. No, digo, es cierto. Se supone que vas a yoga a relajarte. No, yo echando a sentirte madres. Bien. No, yo echando madres, no es estaba cierto. Allá en el jardín abriendo una sombrilla, no sé qué estaba haciendo. Y le pregunté, ¿y para qué la abres? ¡Cállate! Yo sé mi negocio. Yo como que, oye, acabas de venir de hacer yoga, relajamiento total. ¿Y ya andas así? No, me molesta que se levanten tarde. Baby, eso es opcional. Tú tuviste la misma opción que yo. Pero yo no puedo. Entonces, ese es tu problema. Él prefirió levantarse temprano para ir a yoga. Yo me preferí quedarme dormido. Mira, huevos tan grandes. Qué huevos tan grandes. A ver, baby, échatelo. ¿Qué, los huevos? Ok, ¿y qué tipo de huevos estás usando acá? Estos son white eggs. ¿Cómo se dice en español? ¿Claros de huevo? ¿O yemas de huevo? Estas son, me parece que son claras de huevo. Claras de huevo. Claras de huevo. Let's see, here it says, it's egg whites. ¿Y por qué recomiendas esto?
Recomiendo esto y no estoy recomendando. Pero, ¿tú por qué prefieres este a los huevos normales? Porque no tiene, esto tiene menos colesterol. Tiene menos colesterol. Es lo blanco de los huevos, no es lo amarillo, es lo blanco de los huevos. And look at the nutritional content. Sí, es más saludable que un huevo normal. Tiene, miren, 3 tablespoons, 3 cucharadas de esto. Tiene 5 gramos de proteína. Buenísimo. Tiene, ¿qué más tiene? No tiene grasa. No tiene fibra, tiene menos de 1 gramo de carbohidratos, 8% de vitamina A, 6% de vitamina D, 30% de riboflavin, no sé qué sea eso, 8% de ácido fólico, 4% de hierro, 6% de vitamina E, 2% de vitamina B6, 4% de vitamina B12 para la energía y 4% de zinc. Buenísimo. Y yo creo que sale hasta más barato que los huevos regulares, ¿no? No. ¿No? En cuestión de cantidad, about the same. Esto es, ¿cuánto será what eso? What is the fat content? No tiene grasa. ¿Colesterol? No tiene colesterol. Oh, really? ¿Y proteína? 5 gramos por 3 cucharaditas de, por 3 cucharadas. Wow. Look at this. This is a lot of protein. Y se ve muy rico, mucha proteína, ¿ve? Creo que al licuado que me hago con atún, jugo de naranja, le voy a agregar un chorrito de huevo. No, conozco una chica que hace eso. Hace un licuado con este huevo. Le pone vainilla y canela y no sé qué tanto. Es como un eggnog. ¿Cómo se llama esa bebida que hacen aquí en Estados Unidos para... Eggnog. ¿Cómo se llama? ¿El eggnog? Sería tipo rompope. Como un tipo rompopito. Como un rompopito, qué feo se escucha eso. And the other, she has to play also kind of this game as well. Iba a ir a la calle, pero decidí quedarme a hacer un poquito de limpieza en la casa. Fíjense, me puse a organizar o a limpiar mejor mi closet, porque el closet, mis zapatos siempre los guardo en sus cajas. Y ahí están todas las cajas de zapatos que, bueno, no todas, son algunas de los zapatos que guardaba en cajas. Voy a tirar las cajas y solo voy a dejar los zapatos en su, pues por sí solos. Pero sí, así que tiro ese cajerío, esos zapatos que tengo que tirar también. Y no sé qué más tenga en el closet, porque, o sea, ustedes ya me han visto anteriormente. Ya lo he limpiado, he sacado supuestamente lo que ya no nos sirve. Pero entras al closet y ves un montón de cosas más que nunca te vas a poner y que nunca te has puesto. Y como que te dan ganas de volver a hacer otra limpia. No sé, tengo que reconsiderar qué es lo que estoy haciendo otra vez porque, hijo de su madre, o sea, no se acaba. ¡Chiquirrines! Híjole, estuve grabando ya un montón esta mañana. Bueno, no grabé tanto, grabé un video de preguntas y respuestas para... Pues para mi canal de belleza. ¿Qué más les iba a decir? Y esto es todo, o sea, me gasté ya como una hora y media que arreglando el micrófono, que se escuche bien, que haciendo el setup. Ya voy a la calle, tengo que editar 2 videos y me voy a la calle porque me pensaba quedar aquí. Todavía estoy indeciso, como que me voy o me quedo, me voy o me quedo, me voy o me quedo. Pero yo creo que me voy. Por fin, en casa. Tuve un día bastante emocionante el día de hoy. Ya acabo de regresar, fui a comprar lo que me faltaba para recibir mi perrita. Compré otro de estos para el agua, para ponerlo aquí, porque pues ahorita solo tengo uno, ese que está ahí, y se me hace muy pequeño, así que necesitaré algunos 2 para que haya suficiente agua para los 3. También me compré un cepillo doble, porque necesito, ahorita tengo uno pero no está muy bueno. Otras cosas que yo necesito, compré otro juguete, una dona, ¡piri! Compré unas toallitas húmedas para perros, para limpiarles, todo eso. Estos me los llevo el día que la vaya a recoger, por en caso de que, no sé, puede que se vomite porque es su primera vez en un carro, puede que haya accidentes, siempre que sean prevenidos. Y traje un par de burritos de chipotle. Para ahorita que llegue mi peor es nada, pues darle de cenar. Hueles a jabón chiquito.
Jabón chiquito. Uh-huh. Jabón chiquito. Uh-huh. ¿Sabes cuáles son esos? No, bebé. En los hoteles te dan jabón chiquito. Entonces, me puse jabón Roma. Jabón Roma. ¿Jabón sote? Había una familia donde crecí que, ay, pobrecitos, usaban jabón para detergente para ropa. ¿Para bañarse? Jabón para, o sea, jabón foca, o ¿cómo se llama este jabón foca? ¿Jabón Roma? Uh-huh. ¿Para bañarse? Alguien se llamaba Roma, otro se llamaba Ariel. ¿Para bañarse? Uh-huh. ¿Pero que no les dañaba los ojos? O no les sí, daba la pica? Piel se los dejaba toda... parda. Ceniza. Ceniza. Oh. Pero para que veas, eran pobres, pero no cochinos. No. La suciedad no está peleada con siempre, la pobreza. Siempre decía mi madre eso. ¿Qué decía tu mamá? Pobres, pero no cochinos. Uh-huh. Pero nunca nos bañaron con ese tipo de jabón. ¿Nunca te bañaron con jabón Roma? No. ¿Con jabón sote? Jabón sote, sí. ¿Con qué te bañabas? ¿Con jabón cés? No, era jabón sote, jabón cés. ¿Pero jabón sote no es para bañarse? ¿Es que no es para la ropa? No es para la ropa, pero, o sea... Entonces tú no te bañas con jabón sote. No, mira, es todo. Un jabón cés. Mi papá compraba en caja. ¿De cés? Los míos también compraban jabón cés y yo odiaba el jabón y todavía hasta la fecha, ¿existe todavía jabón cés? No sé. Pero a mí me caía tan gordo el jabón, el olorcito de ese jabón cés era fastidioso. A mí no, era un olor como que, como que todavía me recuerdo y me da como que un asquito. Se vuelve la vida. ¿Cómo era? Se vuelve la vida con cés. O sea, ¿todavía existirá? No sé. ¿Por qué no vamos a una tienda mexicana? Tengo mucho tiempo que no vamos a una tienda mexicana. Hay un muchacho bañándose. ¿Un muchacho bañándose? ¿Y luego? Bueno, o sea... ¿Y tú comprabas el jabón cés para sentir que te pasaba el cuerpo? Yo lo compraba, yo lo compraba a mis padres. Jabón cés. ¿Te acuerdas del champú Capriz? Sí, ¿Capriz? No. Había uno que olía como a fresitas, como que, ay, bien rico. Y luego el Capriz, ¿cómo se llama el otro? El champú Vanard. El Vanard. Sí, ese sí me acuerdo. Me parece que todavía lo venden. En mi casa se usaba puro Capriz. Sí. Capriz. Y dejaba el olor olorosísimo, el cabello oloroso por días. Mi madre siempre compraba el champú para nosotros y por supuesto lo compraba para ir para las muchachas. Así que todos los muchachos andan bien olorosos a flores. ¿Qué tiene de malo? O sea, sí, andan bien olorosos a flores. Imagínate, en una familia de 7, comprar champú para cada uno es una chinga. No. O sea, compra uno y bañense todos con ese. ¿Les guste o no les guste? Yo sé. Lo que sí no estuve nunca de acuerdo es de que usen una barra de champú, que no usemos una barra de jabón. Porque luego se lavan las verijitas y luego la gente se lava la cara. O sea, no usen champú en barra. Se usaban, yo en aquel tiempo, todavía lo uso en casa, pero yo me lo reservo solo para ciertas partes. En cambio, gente que la barrita del jabón se la pasa por la cara. No, ¿qué tal que el que se bañó anteriormente se lavó la verija y el trasero? Éramos niños. Eran niños. O sea, éramos niños, ¿eh? Así inocentones. ¿Pero a poco nunca te invitaban a la casa que del primo, no sé, y lo ibas y te metías al baño y mirabas el jabón cesto, el jabonzote ahí en el baño con unos pelos atorados en el champú, en el jabón? Pelos así, deben ser de la cabeza, yo creo que son muy largos. Pelos chinos. De todos allí incrustados en el jabón que digo como que, oye, menabor, que si juma. Es un chino de la cabeza. Es un duro de la cabeza. Después de que te laves, remuévele el pelito más que sea para que no se vea tan asqueroso. No, y luego espérate. Se lo ponen a la gente para que se lavara las manos. Sí, luego le ponías ahí en el baño para que se lavara las manos el invitado. El mismo jabón. Va el invitado, se lava las manos y luego, ay, me voy a bañar, pues agarra el mismo jabón y hoy te voy a estar embarrada. Ay, no. Luis, pero es que antes ni la gente, no, antes ni te fijabas en eso, ahora tan delicadito que eres. ¿Y yo? Ahora tú me lo has pegado. Lo delicado. ¿Cómo estuvo el debate? Horrible. ¿Estuvo cochinito? Yo no lo miré. Sí, él estuvo un poquito fuerte, como siempre lo ha sido. ¿Hoy no le hizo así? No, sí le hizo. Ay, pobrecito. Al final le dijo que era una mujer muy, muy nasty. ¿Muy cochina? Sí. ¿Pero una mujer cochina en el sentido de cómo habla y de lo que dice o cómo? No, o sea, porque el comentario que ella le dijo es de que
iba a poner en marcha una reforma en la cual, económica, en la cual se le iba a cobrar más a la gente rica, como a su nivel. Debe de ser. Dijo, con gente como, a tu, como la tuya, pero al menos que ustedes siempre están evadiendo impuestos. Entonces eso le llegó. Claro. Y reaccionó de otra manera que dijo, entre muelas, entre sí, mientras que no. What a nasty woman. Y con eso se cerró el debate. No, no, casi, porque fue al final. ¿Ella qué respondió? No respondió nada. Y es mejor que no respondiera. Claro. Llega un punto en que no respondes a todo. Porque, o sea, no alimentes el hater. No, un crío de 5 años te razona mejor que este cuate. O sea, sí la hace, ¿verdad? Pues no. Fue el último. A ver cómo nos va. Toma, a ver, tómate tu vitamina. Dame una vitamina C. Ya Luis me está cuidando. Compré una. A ver, pues van a decir, ¿de cuáles se toman? La gente todo quiere saber. Si quieres estar fuerte, guapo y llegar a sus 65 como Luis, tómate estas pastillas. Se compran en la tienda. Estas son de la marca, estas son las genéricas. A sacar una foto, bebé. Ay, papacito, te tomaron esta foto. Mira qué pectorales, mira qué brazos. Uno quiere estar así, uno quiere uno así. Pero come como un marranito. ¿Cómo va a tener uno así? Me dan calambres a medianoche. Pero en serio. Ah, mira, hablando de calambres, ahorita ya lo que me pone bien triste. ¿Qué pasó? Esta cosa es agria. Chew it. Buy it. Buy on it. Una chica que nos ve, vive en México. Y nos dice que siempre nos ve y su niño de 13 años nos ve todo el tiempo. Oh, sí, pequeño, ¿eh? 13 años y nos ve junto con ella. Y a veces en la madrugada nos están viendo porque el niño no puede dormir. Porque tiene artritis. Oh. El niño a los 13 años. Wow. Y dice que a veces el dolor es muy fuerte si se levanta. Y como no pueden dormir, se pueden ver videos. Y ella se levanta con él. ¿Y qué tipo de tratamiento se refiere a la niña? Me dice que se lo lleva a tratamiento, pero no sé si hay una cura para la artritis. No, porque, o sea... Todo depende del tipo de artritis, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo tengo artritis. Tu madre tiene artritis. Pero es genético también, o sea... Y también que no me cuido, pero, o sea, tengo artritis y... Lo que a mí me ayuda mucho es hacer el stretching. ¿Estiramientos? Estiramientos. O sea, pero, o sea, hot yoga. Uh-huh. Yo antes creía que la artritis solo estaba exclusiva por cuando te hacías viejito. No, pero desde que aprendí que la artritis le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad. A los 13 años, imagínate, por eso... Es posible que la madre también tenga artritis. Es posible que ella también tenga artritis. Todavía no los ha manifestado, pero... Sí, pero no se ha manifestado aún. Sí. Ay, qué caray. Yo sé. Pues salúdalos. Pues tú salúdalos mejor. Te lo van a agradecer más a ti. Saludos a este niño y a su madre, Daniel. Y en buena hora, adelante, echarle ganas. Pero yo pienso que es necesario que realmente... Sí, sí, ella me dijo, yo le contesté, Ivana está yendo a tratamiento médico. Ok, qué bueno, porque ya hay ejercicios de... Stretching. ¿Estiramientos? Stretching, yeah. Estiramientos. Stretching, o sea, yo para mí me sirve mucho la yoga caliente, pero no sé si ellos tengan acceso a eso. Pero hay diferentes ejercicios de estiramiento. Muchísimas gracias. Hola, right, bebé. Good night. Good night. ¿Qué bebé? ¿Qué dice aquí? When they go low, we go high. ¿Miraste el vestidazo de la primera dama Michelle Obama? No, ¿cuándo, Para su última cena oficial en la casa. Con los italianos, ¿no? Con los italianos. Un vestido hecho a mano por Versace. Ah. No está a la venta, a lo que yo tengo entendido, sino que se lo hicieron... Es un vestido de tal, ¿cómo se dice? A la talla. Ajá. Pero, o sea, esos brazotes que tiene bien marcados, sí. Tremendo colonón que tiene un culote. ¿Qué? A la primera dama, tú. No, es que aunque sea primera dama, o sea, creo que se ve mucho mejor ahorita que cuando entró hace 8 años. Se nos acaba la batería, está flasheando, baby. Good night. Good night, baby, good night.